Lo primero que vemos es a Nina salir de una comisaría por un interrogatorio. Pero en la puerta de salida vemos a un hombre. En un instante nos percatamos de que ellos ya se conocen, ya que le dice que fue él la persona que pagó su fianza. Además de que Nina pronuncia su nombre con una gran sonrisa en el rostro. Luego de un cálido abrazo, hay una transición que nos ubica en una cafetería, y ellos están sentados luego de recibir su pedido. Lo que vemos enfrente de Nina es un plato de comida, y enfrente del hombre, el cual es Rosso, vemos una taza de café. Antes de que Nina pudiera dar el primer bocado a su comida, oímos una risa de su parte. Rosso, con una mueca de sonrisa por complicidad, le pregunta a qué se debe, a lo que ella responde que la causa de su risa es porque todavía le echaba 5 cucharadas de azúcar al café. Con esto nos podemos hacer una idea de qué tan cercana era su relación. De igual forma, gracias a ese momento en el que vemos la sonrisa de Nina, Rosso exclama en forma de logro: "Por fin te veo sonreír". Lo que nos da pie a un momento anterior o del pasado, en la cual Rosso pronuncia la misma frase: "Por fin te veo sonreír". El contexto que él nos da luego de eso es el de una entrevista de trabajo, que sin dar mucho más rodeo la termina contratando, dando como razón su belleza, ya que eso atraería a muchos clientes, pero remarcándole que debe sonreír más. Luego de que Rosso le explicara su trabajo y cómo funcionaba el restaurante, hay un pequeño salto temporal en el que vemos el éxito que está teniendo el mismo, gracias en parte a, como dijo Rosso, la belleza de Nina. Pero después volvemos al presente en la cafetería. En un momento él mira por la ventana y ve que en la cartelera del cine de enfrente está una película a la cual le gusta mucho, por lo que se pone a platicarle a Nina sobre la misma, resaltando que fue grabada en Italia, más precisamente en Venecia. Como dato que olvidé mencionar antes, el restaurante de Rosso es italiano, además de que nos dan a entender que él es proveniente de allá. Luego de esto volvemos al pasado en el restaurante, pero específicamente a un momento en donde Rosso está limpiando una olla grande típica de restaurantes italianos. Justo en ese momento llega Nina y se ofrece a hacerlo ella, pero Rosso declina su oferta. Nina pide disculpas por tomarse el tiempo o no estar durante las tardes. Él le quita importancia, pero le pregunta a dónde va durante dichas tardes. Después de un momento un poco incómodo, ella le confiesa que está yendo a clases de tiro. Rosso no da muestra de una reacción anormal a dicha situación, por lo que Nina lo presiona un poco más preguntándole si alguna vez disparó una pistola. Rosso sigue actuando normal, diciendo que apenas al ver un arma se pone a temblar. Luego de eso vemos a Nina en prácticas de tiro y sus razones para hacerlo. La serie empieza a intercalar escenas del presente en la cafetería y del pasado en el restaurante. En un recuerdo del pasado vemos a Rosso llorando al ver una película. En ese recuerdo también lo oímos decir: "Si yo hubiera podido ver estas películas cuando era joven". Luego de divagar un poco sobre el pasado, contándole a Nina sobre las deliciosas comidas que comía: "En aquellos tiempos sé que comía cosas deliciosas y la pena es que no soy capaz de recordar el sabor que tenían. Ni siquiera sabía lo bueno que está el azúcar". ¿Lo bueno que está el azúcar? En ese momento él empieza a quitarse la máscara, preguntándole a Nina en forma de afirmación si ella sabía lo que pasó. Nina se queda sin decir ni una palabra y con una cara de incredulidad. Como ve que ella no responde, Rosso prosigue con lo que tenía para decir, contándole a Nina que la investigó cuando ella dejó el restaurante, poniendo un trozo de diario con una noticia sobre ella como prueba. Por lo que en ese instante nos damos cuenta de que él sabe quién es Nina y por lo que pasó. En ese momento Rosso le pregunta por qué fue a trabajar al restaurante, si quería algo de él, si quería que le enseñara algo, dándonos a entender que Nina iba con dobles intenciones, pero que todavía no sabemos cuál, manteniendo el misterio hasta el final. Misterio que se nos revela gracias a que Rosso le pregunta a Nina quién le habló sobre él. Entonces, en ese momento, ella dice todo. Empieza dando el nombre de un profesor de su facultad, el cual fue quien le habló de él, contando que lo investigaba como aficionado. Luego Nina empieza a mencionar diferentes crímenes de asesinato donde cada uno parecía hecho por personas diferentes, en los cuales Rosso siempre era sospechoso, pero también siempre era absuelto por falta de pruebas. Pero según ella nos cuenta que en el seminario llegaron a la conclusión
de que el señor Rosso era un asesino profesional, acotando uno de los mejores, si no el mejor. ¿A cuántas personas crees tú que he matado? La verdad es que ni siquiera lo recuerdo. Exclamando luego que él ni siquiera lo recuerda. Después nos cuenta que empezó en esto de muy joven. Robo, chantaje, hacía cualquier cosa hasta que terminó como asesino, convirtiéndolo en su trabajo. Pero en un momento entramos a un flashback donde él nos comenta que ese día estaba siguiendo el procedimiento de siempre. Nos dice que no recordaba cuántas personas había matado antes de él o quién le había encargado ese trabajo. Era solo uno más para Rosso. El hombre que tenía que asesinar había pedido un café y le empezó a echar azúcar. Uno, dos, tres, cuatro y cinco cucharadas de azúcar. Eso le hizo recordar el sabor del dulce café que le gustaba tanto, lo que provocó que bajara el rifle y no pudiera volver a matar. Luego de eso le pregunta a Nina por qué en el medio año que pasó con él, no le pidió que le enseñara a matar. A lo que ella respondió que no le parecía justo involucrarlo en esto. De ahí van a la estación de trenes, en donde se despiden uno del otro. Debo irme. Gracias por todo, señor Rosso. Matar a alguien es muy sencillo. Basta con que el café esté amargo.